Su larga melena, leonina, como leona está esa melena, Argelia. A ver, que se mueva mientras cantas. Tristemente cantaba un jilguero. Decía en sus cantares tan tristes como duele un amor traicionero. Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías. Porque yo sí te supe quererte sin pensar en que me olvidaría. Vuelve, vuelve bien de mi vida, ya que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono. ¡Dale, Chino! Esperando que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna. Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mando a la tumba. Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Eso de prenda querida ya suena a otros tiempos, Argelia. Completamente. Y ya, ahora se llama a la persona amada de muchas formas, pero prenda querida ya casi no se usa. ¿Pero por qué prenda? ¿Prenda no es como una ropa o algo así? No, él se refiere así porque es algo que él quiere mucho, porque es el que la posee. Es que yo pensé que prenda era como prenda de vestir, ¿no? Así pues sí, dice. También. La vida es una prenda, un regalo, un adorno, una cualidad humana. No, pero se puede referir también a que el individuo está prendado de su cariño, de sus encantos, de su forma de ser, y entonces es también una prenda. Sí, pero no te enojes. Yo entiendo que él la aprecia como una joya. ¿No será eso? No. Una joya fina. Es que no, nadie le atinó. No. El señor que compuso la canción, a la que se la compuso, se llamaba Prenda. No. Se llamaba Prenda, querida. Prenda. Prenda. Se nota que aquí María del Carmen ha visitado muchas veces el Monte de Piedad, porque ¿cuánto por esta prenda? Bueno, ahí los préstamos son prendarios. No, prendatarios. ¿Prendatarios? Sí.
porque se da el dinero a cambio de un objeto que es de la propiedad, entonces. De garantía. Sí.